Hello, good evening. Hi. Hello. Hi. Hi, how are you doing? I'm fine. And you? Awesome. Happy because it's Friday, finally. Okay. Finally, Friday. I'm tired. And you? I'm happy. You're happy too. Yes. Fantastic. And the rest of you people, how are you doing? Miren, aunque ya no se pueda salir el viernes, pero el cuerpo sigue sabiendo que es viernes y se va a descansar por lo menos. Bueno, que sí se puede, ¿verdad? Pero está riesgoso, está fea la cosa. Okay, thank you for being on time. Vamos a ver cuántos están por aquí. Vamos a pasar lista. Alguien me avisó por ahí que se va a conectar un poquito tarde. Así que pues lo vamos a tomar en cuenta. Ya saben, si por alguna razón se van a conectar que 15 minutos después de las 8, hágalo. Acuérdense que se pasa lista 3 veces y si a la primera no está, pues tal vez ya en la segunda ya está y se le toma asistencia. Pero es mejor que se conecte, aunque sea hora y media, o que llegue media hora tarde, no importa, conéctese porque lo que cuentan son los minutos. Como su usuario y todo, se queda un registro en Zoom de cuánto tiempo usted ha estado conectado y eso es lo que se toma en cuenta. Así que si por alguna razón, por tráfico o alguna cuestión, es tardecito, no vaya a pensar que porque ya son las 8 y 15, las 8 y 20, ay, mejor ya no me conecto porque qué pena, ya pasó lista una vez. No, siempre conéctense, aunque sea un ratito. Veo que faltan varios todavía. Ok, vamos a esperar unos 5 minutitos para pasar lista, pero vamos a hacer un ejercicio con los que ya están, ¿verdad? Porque están a tiempo y pues vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con un ejercicio. ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer, verdad? Que escribimos algo y lo mandamos en el chat. Pues haga de cuenta que pasó la pizarra y vamos a ver qué tal les fue. Aquí tengo el documento, ¿verdad? De algunos que quiero que vean. Y les repito, ¿verdad? Esto es como para que hagan un repaso y no es con motivo de que, ay, no, me salió mal el ejercicio. Entonces, no, lo hicieron súper, súper bien. Hay unas cositas que hay que reforzar y esa es la idea de este tipo de ejercicios. No es de decirle, ay, no, ay, no, no, es reforzar, ¿verdad? Porque si hay algo en lo que es una, ahora le dicen oportunidad de mejora y se oye bien. Así es que eso vamos a hacer ahorita. Vamos a ver qué tal nos fue con el ejercicio y vamos a hacerlo para hacer como un tipo repaso. Ok, ahí está el documentito. ¿Lo pueden ver? Yes. Ok, vamos a ver en el número 1 y vamos a leerlo y me van a decir qué cosas hay que corregir. Pueden levantar la mano o habilitar su micrófono para participar. For example, help parents with people. Ajá, help patient with people. ¿Qué es lo que está mal ahí? Debe ser. Help. Ajá, esto es lo que está malo, el help. Ajá. Help patient with people. ¿Por qué está mal eso? Está mal, de verdad. Sí, tiene razón. Eso hay que corregirlo, pero quiero que me diga por qué.
Porque tendría que ir al inicio. Ok, hasta aquí estamos bien. My sister is good nurse. Esto está bien, esta es una oración que está bien. Ahora la otra oración dice, her patient with people. Si nosotros tratamos de interpretarlo al español, ¿qué está diciendo ahí? Su paciente con persona. Su paciente con persona, ¿verdad? Porque esto es un posesivo, es el su que utilizamos cuando me refiero o cuando queremos referirnos que algo le pertenece a ella. Entonces, no vamos a poner her, porque se, al interpretarlo sería, como dijo por ahí el compañero, su paciente con persona. Entonces, ¿qué necesito poner acá? Sería el... Ajá, she, ay, ay, ay. Estoy regalona con las H's. She. Y luego el verbo to be de ser o estar, ¿verdad? She is patient with people. Ella es paciente con las personas. That's the idea. She, esto les voy a decir, sí significa tener. En la otra semana vamos a ver por qué lo voy a cambiar. So, ahorita solo voy a cambiarlo ahí, pero es algo que ustedes no han visto todavía. Muchos de ustedes, algunos sí, ya saben por qué. She has a dog. Aquí está bien. Su nombre es Poppy. Es el nombre de quién, del cachorro. Y su casa de ella, ¿verdad? Is next to my house. Very good. Podríamos poner is next to my house. Pero se dieron cuenta que solo un par de cositas. Y aquí le vamos a aumentar un poquito solo por, para aumentarle que se vea un colochito, ¿verdad? Como ponerle un colochito más. Pero se fijaron que solo una cosita o dos corregimos y lo demás muy bien. Excelente. Ahora, pasemos al 2. ¿Hay alguna duda con esto? O sí, ya. Es como que... A veces uno escribe y después dice, ay, es cierto, así era, pero con el nervio de terminar la tarea. Ok, vamos a ver el número 2. Yo no sé si estoy seguro, pero con el posesivo. No es necesario aquí, ¿verdad? Ajá, si ya está indicando my, ya no es necesario el. Exacto, exacto, excelente. Entonces aquí ya no necesitamos ese apóstrofe. No necesitamos otro posesivo ahí. My boss is Brenda. Her is a good person. ¿Qué más? Hay otro detalle por ahí que hay que arreglar. ¿El her? El her. Debería de ser she. Ajá. Sí, porque her, acuérdense, es posesivo. Entonces, su es una buena persona, dice acá. Entonces... Queremos decir ella. Entonces es she. She is a good person. Excelente. Dos cositas nada más. Pero así se va aprendiendo. Mire, están estructurando bien, solo que hay confusión todavía en ciertas cositas y es normal. Es normal. Apenas llevamos una semana de clase. Pero vamos a ir, y esto de verdad que sirve mucho, mire, estar viendo esto, porque así yo sé en qué es que hay que reforzar. Y por eso preparé la clase con un refuerzo de esto. Veamos el 3. Tendría que haber sido his skin and his hair is brown. Sí. Aquí se entiende, her skin is brown and his hair. Tal vez en lo de his hair, a car. Ajá. Ah, el detalle está aquí en la última. Todo está bien, pero aquí en la última, ¿qué pasó? Su tiene carro, diría. Ajá, su tiene un carro, así diría. Entonces, no necesitamos el posesivo ahí. ¿Qué era lo que necesitábamos? Sí. El pronombre, ajá. Y sería
Has. Y sería has. La otra semana vamos a explicar bien por qué has y no have. Algunos ya lo saben, estoy segura, porque ya los veo. My father is very... ¿Se dan cuenta? Un detallito. De ahí todo excelente. Number four. Veamos el cuatro. Debería de interponerse. Excelente. My brother, porque si lo interpretamos aquí, digo, mi hermano es nombre Israel. Entonces lo que necesitamos, ¿qué es? Interponer, intercambiar. Exacto. Ponerle, no. Miren, yo no sé cómo, no tengo otra, ah, ajá. My brother's name. Y aquí sí iría, Elise. My brother's name is Israel. He is very cool. Solo eso faltaba. Very nice job. So, por eso les digo, lo hicieron muy, muy bien. Y solo había un par de detallitos que eran los que les acabo de presentar. No sé si tienen alguna pregunta. Pues ya queda un poquito más claro esto. Se va a ir aclarando en el camino también, so don't worry. Questions? No question. No questions. Nice. So we're going to continue here. Teacher, una consulta. ¿Sí? En esa última había un posesivo que decía my brothers. ¿Qué había doble posesivo? Sí. Ese y el apóstol. Vaya. Aquí estoy hablando de, es como el sujeto es el nombre, ¿verdad? Pero el nombre de quién, de mi hermano. Necesito ponerle posesivo aquí, porque el my se entiende que está hablando de mi hermano, pero no voy a hablar de mi nombre, sino que del nombre de él. Por eso este es como doble. Gracias. Ok. Siempre cualquier pregunta, háganla. No se queden con la duda. Vamos a seguir. Bueno, veo que ya están bastantitos por acá. Vamos a pasar asistencia primero. Vamos a ver. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Tienen hasta mañana? No, hoy es viernes. Estoy pensando que son los de jueves. Ajá. Es que hay unos grupos que solo son cuatro hasta jueves. Tienen clase, no tienen viernes. Y estoy pensando que hoy es jueves y que tienen hasta mañana viernes, pero no. Tienen hasta ahora viernes para completar los ejercicios de la sección 1, por lo menos hasta la 1. Y si van más adelante, no se preocupen, mejor. Ok, let's check. Ángel Gabriel Franco. Ángel Gabriel Franco. Creo que él no se ha conectado a ninguno. Ok. Y parece que no. Darwin Edgardo. Ok, very good. Let's continue. Delmis Anabel López. Present. Nice. Present. Diego Fernando. Present. Okay, thank you. Douglas Isael. Douglas Isael. No veo a Douglas. Efraín Antonio. Efraín Antonio.
Erika Milcar. Erika Milcar. Okay. Fidel Coreas. Present. Okay. Flor de María. Present. Okay. Henry Samuel. Henry Samuel. ¿Dónde está Henry? Juan Ernesto. Present. Okay. Let's see. Leida Azucena. Luis Alonso Flores. Present. Okay. María Adriana. Present. Okay. María Vanessa. Present. Right. Mayra Melanie. Present. All right. Nelson Alfredo. Present. Okay. Let's see. Nelson Edgardo. Present. Okay. Reina Beatriz. Present. Okay. Let's see. María Estela. Present. Okay. María Estela. Present. Okay. Ah, Karina. Karina no la he mencionado, ¿verdad? Karina Beatriz. ¿Dónde está Karina? Karina Beatriz. Ok, sí, Karina no me aparece. Ok. Sí, Cristina no tampoco. Ok. Thank you. So we're going to continue with the presentation here. Let's check. Okay, so here we have the presentation for today's class. Can you see the screen? Yes, right? Perfect. So we're going to start with this. This is our video conference number 5. And we're going to start with the review. Como les dije ayer, vamos a ir como paso a paso, ¿verdad? Vamos a empezar acá con los possessive adjectives. Aquí nos vamos a ocupar de los possessive adjectives nada más. Olvídense de que si am, is, are, eso se llama verbo to be, significa ser o estar, y lo vamos a dejar a un ladito ahorita. Vamos a usar possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Esos son los que vamos a utilizar. Ustedes ya saben cuál corresponde a cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, si yo algo de algo que me pertenece a mí es my. Si es como para decir tú de algo que te pertenece a ti, your, his es algo que le pertenece a él, ¿verdad? El su de él, el her es el su de ella. El its es el su de algún objeto o animal. Ours, cuando algo nos pertenece a nosotros, yo estoy incluida en el grupo, ¿verdad? Nuestro. Their es de ellos, ¿ok? And we have some examples here, right? What's my name? What's your name? What's his name? What's her name? And so on. Oh, you can say, this is my house. This is your house. And those are like just examples. Solo son ejemplos como usarlo en una pregunta, en una oración, and so on. Okay, so no sé si le van a tomar. Bueno, esto lo tienen en su material. Por lo menos esto sí lo tienen. El my, your, his, her. Pero si le quieren tomar una captura y de otro ratito les voy a mandar la presentación. Para, aquí tengo ya registrado a quienes se las mandé ayer para seguir una secuencia. No vayan a estar copiando porque ahí van las respuestas ya. No es la idea, ¿verdad? La idea es que si hay algo que reforzar, lo vamos a reforzar.
No es pretender que todo está bien. Ok, vamos a usar solo my, your, his, her, it's, our, their. Ok. Vamos a leer aquí. Esta es una pregunta. Vamos a leer todo completo como para comprender, ¿verdad? Analizar un poco. Where is, es a dónde está. Classroom. We can't find it. No lo podemos encontrar. Entonces ahí voy yo incluida, ¿verdad? En el grupo, porque dice nosotros, ¿verdad? We can't find it. Entonces, ¿cuál es el possessive que iría acá? Our. Excelente. Our, nuestro. ¿Dónde está nuestro salón de clase? Where is our classroom? We can't find it. Where is. Así van a ir este, haciendo el resto de los ejercicios. ¿Verdad? Solo viendo acá. ¿Quieren hacerlo en grupo? Para discutir las respuestas entre todos. Esa es otra opción. Le pueden tomar una foto o un screenshot y los voy a poner en grupo para que discutan las respuestas en grupo. Porque de repente hay alguna palabra o algo que no los comprenden bien y lo pueden discutir en el grupo. ¿Listos? ¿Ready? Ready. Ok, los voy a poner en grupo para que en grupo discutan las respuestas. Vamos a hacer los breakout de 4, 5, ok. Create. Ok, there you go. Start. Yes. No sé si tienen las preguntas. The second question. Is that pen on the table? Is that it been on the table? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, no la escucha. Lo siento. Susan, is that it been on the table? Sí, porque sería como una apropiación. No, no sería refiriéndose a una persona.
Es que está preguntando si está... Es ese, significa is that. Es ese o es aquel. Ese lapicero está sobre la mesa. No. En el espacio que está por ahí tienen que poner el possessive. Sería is that ours? Pen on the table. Está hablando de un lapicero. Ah, correcto. ¿A quién está preguntando del lapicero? A Susan. A ella. Your pen. Exacto, Flor, exacto. Is that your pen? ¿Es aquel tu lapicero? Susan, ¿es aquel tu lapicero? Is that your pen? Excellent. Number three, what is your name? Sí, creo que no hay discusión en eso. Ahí está. Está un poquito más fácil. Sí. I think this is my book. I think this is... is my book. Is my book. Creo que ese es mi libro. I think this is my book. Your book. I think this is your book. Should have been before. Yo creo que sería el posesivo, pero sería de mi libro. Porque de ahí dice, ella tomó, si no me equivoco. She dropped it in the floor, dice. Que ella tomó el. Lo she tomó. Dropped it. Lo se le cayó o lo tiró. She dropped it. Yes. Pregunto porque no estoy viendo eso ahorita, les estoy mandándolo. She dropped it, it on the floor. Lo dejó caer en el piso. Pues entonces sería my book, entonces. No, her book. I think it's her book. Ajá, que ella lo dejó caer en el piso. Number five. Your names are Kevin and Stuart. Or name. Their names are Kevin and Stuart. Porque sería refiriéndose en plural a los dos. Ajá, sus nombres. My friend. They are my friends. Ellos son mis amigos. They are names. Are Kevin and Swan. Sí, sería their names are Kevin and Stewart, y de ahí la respuesta sería ellos son mis amigos, siempre refiriéndose a ellos en plural. Bueno, que sería siempre her. They sería de sus nombres. Their names. Their name. Yo creo que their names. De sus nombres son Kevin y Sue. Entonces sería. Bueno.
Y entonces sería el número 6. ¿Qué fue? Significa forward. Sería you, porque se está refiriendo a una tercera persona. ¿En qué número? ¿Qué significa? Number 6. Question. Forgot, olvidó. Es el verbo olvidar, solo que está en pasado. Olvidó escribir. Your name. He forgets write his name. Ajá, su nombre, el de él. His name. El examen. Regresamos. No. Finish. Almost. Almost finish. Oh. Tengo uno en la sala. ¿Tienen alguna pregunta? Do you think your father likes your brain present? You. You. The fact that we stay home from the morning before. Do you think your brother likes his birthday present? Hablando de él. Your. Yes. Do you think your father likes his? Ajá, porque la pregunta es como decir, ¿crees que a tu padre le gustaría su regalo? Estamos hablando del regalo que le pertenece a el padre, ¿verdad? Entonces, como es un masculino, utilizaríamos his. Yes. Ajá, el su de él, ¿verdad? Del papá. ¿Crees que le guste su regalo? We still have 20 more minutes before. Our class begins. Over. Nuestra clase, Brazil is located in submarine. Brazil is located in South America. Its capital city is Brazil. Finish. All right, we're back again. We're going to check your answers. Let's see. Okay, so we're going to check your answers. And if they are correct, you can check there. Vamos a chequear las respuestas. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? La presentación, sí. Ya no vayan a estar haciendo trampa, que varios ya la tienen. Ok, ahí está. Answers. Number one, our. Number two, your. Number three, your. Number four, hair.
Number five, their. Number six, his. Number seven, my. Number eight, its. Number nine, their. 10 is their too. 11, its. 12, my. 13, his. 14, our. And 15, its. Okay, were your answers correct? No. ¿Cuántas le atinaron? La mitad. ¿A la mitad? Mira, sí, no, más de la mitad. Si le atinaron a la mitad ya es ganancia, porque este tema no es fácil, no les voy a mentir, no es fácil, cuesta. Pero nosotros no terminamos, nos quedamos en la 11. No sacó la... Pero sí, ajá, pero sí le atinamos a todas. Excelente. Sí, este tema, no les miento, requiere mucha práctica, mucha práctica. No es que, ay, nunca lo voy a entender, no. Es práctica y repetición. Y acuérdense que les dije que no es única vez que vamos a ver este tema. Se vuelve a ver, se vuelve a explicar con ejercicios diferentes. Pero los temas estos son, se repiten. Trainer. ¿Hola? En la práctica surgió una pregunta, una duda. Uh-huh. Si el su de ellas aplica para el mismo ellas, ellos. El they. No, el her es solo para ella singular. No, 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 en el caso de ellos, ellas, ellos. Ajá, sus. Ellas y ellos es el mismo, their. Sus. Ajá, es lo mismo, ya sea ellas o ellos. Ah. Ahí siempre es el mismo, their. Uh-huh. Ok, igual para all. Nuestros, nuestras. Nuestros, nuestras. Es el mismo. Uh-huh. Ok, gracias. Buena pregunta. Ok. Me imaginé aquella señora del meme que está la señora rubia así con un montón de volados matemáticos así. Ustedes con esa pregunta. Es buena pregunta. Estaban analizando. Muy bien. Ok. Lo que acabamos de practicar eran possessive adjectives. También vimos los possessive nouns, que es ese apostrofecito, ¿verdad? Aquí tienen una pequeña explicación, dice, a possessive noun shows ownership. Igual, ¿verdad? Es para denotar que algo nos pertenece. Para hacerlo con un nombre plural posesivo, solo se agrega el apóstrofe. En el caso que les explicaba, ¿verdad? Por ejemplo, si termina en S, ya no le agregamos otra S al nombre, solamente el apóstrofe, ¿verdad? Y si no, pues agregamos un apóstrofe y una S para indicar posesión utilizando un nombre, ¿verdad? No un adjetivo. Lo que acabamos de ver son adjetivos posesivos y es algo diferente, ¿ok? Dependerá cómo lo quieran utilizar. Esto, si usted dice the books of the teachers, está correcto. Y mucha gente hace esto para no complicarse acá con lo del apóstrofe y la S. Pero si usted dice the books of the teacher, es lo mismo decir the teacher's book. Y normalmente en inglés es esto lo que se hace. Claro, si usted dice the book of the teachers, le van a entender que está diciendo los libros de los maestros. Lo mismo dice aquí, los libros de los maestros. Pero gramaticalmente correcto y hablando correcto es este, lo más común. The teacher's book. Ahora tengo otro ejemplo acá. The basketballs of the girl. Las pelotas de básquet de las chicas. Se puede decir the girls basketball. Se puede decir así y es la forma correcta. The girls basketball. Esta también es correcta, se entiende. Pero si usted quiere hablar de verdad inglés correcto, propio, americano, esto es lo correcto. Estamos diciendo lo mismo exactamente en ambas oraciones. Pero la que se usa en inglés nativo, ¿verdad? Para sonar naturales es esto. Esto es lo que se usa. ¿Ok?
To make an irregular plural noun possessive, add an apostrophe in is, right? So, for example, los que no terminan en S, entonces ahí sí, les agregamos un apóstrofe y la S para hacerlo possessive. The toys of the children, los juguetes de los niños, lo puedo decir the children's toy. The cheese of the mice, okay? El queso de los ratones. The mice is cheese, right? This is the way to say the same. Esta es la forma de decirlo y estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pasamos al ejercicio. Y en esa regla no hay como alguna, digamos, excepción. Excepción. No, solamente si el nombre que usted va a mencionar no termina en S, entonces usted agrega el apóstrofe y la S. Pero si el nombre que usted va a mencionar termina en S, solo agrega el apóstrofe después de la S y no le agrega más S. Esa es la regla. Okay. Y no exceptions. Gracias. Any other question? No question, so we can go for the exercise. Okay, this is the exercise about this slide. Write the prayer possessive form for each noun on the line using, vamos a completar, y ahí vamos a decidir si vamos a poner el apóstrofe más S o solo el apóstrofe. The knives of the chefs. The knives of the chefs. Sería the, y aquí voy a poner chef knives. ¿Y qué voy a hacer? ¿Le voy a agregar apóstrofe más S o solo el apóstrofe? Solo el apóstrofe. Solo el apóstrofe. Exacto. Entonces aquí voy a escribir la palabra tal como está aquí, chefs, solo que después de la S le voy a poner el apóstrofe acá. Eso es lo que pueden hacer en su cuaderno rapidito. Pueden hacer solo las. La mayoría de, como a la mitad, creo que les mandé la presentación ahorita, pero eso es para que sepan que ya la tienen ahí y no copien todo. Ahorita si gustan, solo hagan las respuestas y ya después se quedan viendo la presentación o pasando en limpio. No es para que hagan trampa, les repito.
Ok, in this case, the teachers. ¿Y vamos a poner solo apóstrofe o apóstrofe más S? Apóstrofe. Solo el apóstrofe. Acá en la de dogs. Apóstrofe. Solo apóstrofe. And the babies. Apóstrofe. Solo apóstrofe. Excellent. And people. Apóstrofe, yes. Apóstrofe más S. Fishermen. Apóstrofe más S. Apóstrofe más S. Excellent. ¿Tienen alguna pregunta? New vocabulary. New vocabulary. Excellent. Which words? Tiles. Tiles. Colas. Tiles. Colas. La cola. La cola de los perros. Ajá, aquí está en plural, colas, las colas. Tails. Another. Reches. And reches son los, las sonajas de los bebés, lo que nosotros conocemos con chinchín. Okay. Uh-huh. Sonajas. Fisherman. Pescadores. Pescador. ¿Hay algo otra? Believe. Beliefs son las creencias. Las creencias de la gente, como el mal de ojo y esas cosas. Las creencias. Net. Net. Esas son las redes. Las redes. Para pescar. Bueno, igual la red de internet, ¿verdad? Así se llama, la net. Net, ajá. Ajá. Internet. News. ¿A dónde? ¿En qué número? En uno. Knives. Ah, es que aquí está en plural. Hay una regla que ahorita les voy a explicar. También lo vamos a ver. No se preocupen. Nosotros sabemos que la mayoría de nombres, para convertirlos en plural, le agregamos S, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo manzana. Ay, Dios. Apple. ¿Ok? Si yo quiero decir manzanas. Apples. Solo agrego una S al final, ¿verdad? Lo mismo si yo quiero decir mesa. Table. Ahora, si la quiero hacer plural. Tables. Solo le agregó S. Pero esos son los que se conocen como plurales regulares porque siguen esa regla que solo se les agrega una S al final y ya es plural. Pero hay unos que se conocen como plurales irregulares. Ya se va a matar el de esa moto. Vaya, si terminan en FE como knife, ¿qué significa knife? Cuchillo. Cuchillo, se escribe knife, si estoy hablando solo de uno, knife. Para decir que son varios, dos, tres, cuatro, no lo voy a agregar S, sino que V-E-S. Knives, esos son irregulares. Si terminan en F-E, para hacerlo plural, se elimina la F y se agrega V-E-S. Lo mismo pasa con la palabra wife. Wife, ¿qué significa? Esposa. Esposa. Si quiere decir esposas, wives. Ese es el plural. Uh-huh. Y también si terminan en F, como por ejemplo, ¿saben qué es un elf? Es un duende. Elves. 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 Son los duendes, duendecillos. Entonces, si terminan en F-E, vamos a eliminar la F y vamos a agregar V-E-S. Si el nombre termina en F, igual, ¿verdad? La elimino y agrego V-E-S. ¿Right?
Esa es la regla de los plurales irregulares con esas terminaciones. Is that okay? Yes. Excellent. It's clear. Excellent. Ya ven por qué es importante. Cada pregunta que hacen nos lleva a saber más, a aclarar y a saber más. Me encanta que pregunten. ¿Hay algo otra antes de seguir? No? Okay, so we move. On your material, on page 17, tienen un ejercicio que este lo pueden hacer en casa, porque básicamente solo es escribir el nombre de 6 compañeros y la ocupación. Entonces es un ejercicio bien sencillo que lo podemos hacer en casa. Ustedes pueden pensar en sus amigos o familiares y la ocupación. Por ejemplo, yo pongo aquí Lisette, es mi amiga Liz. ¿Qué es ella? Secretary. Mi amigo Fernando, ¿qué hace él? He's a call center agent, right? Y así. ¿Algún conocido? El nombre y la ocupación. Esto lo pueden hacer fácil solos en casa. Ahora sí, vamos a completar esta conversación. That's just to continue reviewing. We're going to complete this conversation. Complete the conversation with the correct word in parentheses. Okay? So, vamos a ocupar las palabras que están en paréntesis para completar. Vamos a leer, acuérdense que no basta con leer hasta donde llega la rayita, sino que a veces hay que leer más allá y a veces hasta más allá para saber cuál es la opción correcta. So, for example, here, hello Jennifer, how you? Entonces, how is you o how are you? Aquí ya tengo are. Entonces, y este ir como jugando un poco y decir, ah, la conversación es entre David y Sara, David, Sara y Jennifer. Entonces, imaginarse a ellos tres hablando, hay que imaginárselos hablando como para ir, por ejemplo, si aquí le pregunto, hola Jennifer, ¿cómo estás tú? Hola, Jennifer, ¿qué contestaría? She's fine, thanks, o I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Entonces la correcta aquí es am. Y luego Jennifer tiene una pregunta. Seguimos en el espacio de Jennifer y dice, sorry, what's your name again? Sería I'm. I'm sorry. Uh-huh. I'm sorry. What's your name again? Uh-huh. It is. It's David. David Medina. Uh-huh. Porque le está preguntando a David, David, ¿cuál es tu nombre? Y se está refiriendo a una cosa, al nombre. Entonces, por eso escogemos it's. Y es completely correct. Vaya, ya hicimos hasta aquí. Ahora hagan las demás ustedes solitos ahí analizando desde aquí. Ya hicimos la mitad juntos. Ahora les toca por ahí seguir.
Okay. Me muteé, no, estoy en mute. Okay, so let us check. Habíamos hecho hasta aquí. David, it's David, David Medina. That's right, David. This, Sarah Connor. This. Ajá, this is Sarah Connor. This. Ella es, esta es Sarah. Esta es Sarah Connor. She is. Ajá. Ella está. She is. Ella está en nuestra clase de matemática. She is in our math class. Ok, ahora David le dice, hi, Sarah. I am. Sería, hola, Sarah, I am nice to meet you, o it's nice to meet you. Sería, I am nice to meet you. It's nice. It's, ajá, es un placer conocerte. It's, it's nice to meet you. And then, hi, David, I think... You are. You are in my English class too. All right. Yes. I am. Excellent. Now, let's read. Aquí tengo la conversación en completo para que la practiquemos. Let us practice pronunciation. Hello, Jennifer. How are you? Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? I'm fine, thanks. I am sorry. What's your name? It's David. David Medina. It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. That's right. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my class. Hi, David. Gracias. Lo dijeron bien. Yo me equivoqué. All right. Yes, I am. All right. Yes, I am. Okay. We're going to practice this conversation. Los voy a poner en grupos de tres o cuatro para que practiquen. So, le pueden tomar un screenshot antes de que lo ponga en grupo, porque ya saben que cuando los pongo en grupo la pantalla desaparece. Okay, I'm going to create a group so you can practice. We create. Voy a tratar que queden de tres. Aquí están cabales tres. Three per room. Recuerden, son tres, es David, Jennifer, and Sarah, right? Okay. Remember to change roles. Excellent. Everybody join the sections. Let's listen to let's join this one.
This is Sarah Connor. She's in our my. She's in our my math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Hoy me tocaría a mí ser David. David. I am Sarah. Okay. Me, Jennifer. Okay. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine. Thank you. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. Ah, that's right. David, this is Sarah Connor. She is in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. Oh, all right. Yes, I am. Okay. I am David. Okay, yo Jennifer. And me, Sarah. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She is in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my class too. All right. Yes, I am. Okay. The next. Hi, David. I am Jennifer. And okay. I, Sarah. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What is your name again? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah. This is Sarah Connor. She's already in math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my English class too. All right. Yes, I am. We finish. 20 seconds. The clock is wrong. I take a rest. Ay, hoy veo menos. ¿Qué pasó? Se fueron algunos. Okay, I'm going to check. Aquí viene uno. ¿Qué le pasó? Darwin. No, sí, ya los tengo contados. Vamos a pasar resistencia. ¿Cómo fue? Sí, yo pensé que se habían ido. Vamos a pasar asistencia. Voy. Pero sí, veía que habían menos. Pero vamos a rechequear asistencia y a ver si se nos unió alguien más. Ok, let's check. Ángel Gabriel. No se unió. Darwin. Gracias. Ok, thank you. Delmis, Anabel. Thank you. Diego Fernando. Present. Okay, thank you. Douglas Isael. Present. Great, thank you. Efraín Antonio. Efraín Antonio.
no se unió. Ok, Erika Milcar. Is not here. Fidel Coreas. Present. Thank you so much. Flor de María Carballo. Present. Thank you. Henry Samuel Pacheco. Is not here. Okay. Juan Ernesto Escobar Felizari. Present. Thank you. Leida Azucena. Is not here. Luis Alonso. Present. Good. María Adriana. Present. Okay. María Vanessa. Present. Okay. María Melanie. Present. Okay. Thank you. Nelson Alfredo. Present. Okay. Nelson Edgardo. Present. Good. Reina Beatriz. Present. Awesome. Karina Beatriz. Karina Beatriz, no se unió ahora. María Estela. María Estela. ¿Qué se hizo María Estela? Bueno, estaba, ya no está. Okay, we're going to continue here. We have us. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, we have another conversation, and this one it's two. Nicole and Steven are speaking. So, aquí ya no hay pistas. Entonces, está un poquito con un pelito más de dificultad. So we're going to try to complete it. Acuérdense que hay que ir leyendo, leyendo todo, para ver qué es lo que nos falta. Excuse me, are you Steven Carlson? No. I'm not. I am not. My name is David Medina. Steven is over there. Oh, sorry. Are you Steven Carlson? Yes, I am. I am Nicole Johnson. Oh. You're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Excellent. Qué bien. Okay, so, espero que no hayan copiado. No. Sí, les creo que no. Son excelentes, excelentes. Okay, y aquí está la conversación completa. Vamos a ver. Let's repeat. Excuse me, are you Steven Carlson? Excuse me, are you Steven Carlson? No, I'm not. My name is David Medina. Steven is over there. No, my name is David Medina. Oh, sorry. Are you Steven Carlson? Are you Steven Carlson? Yes, I am. Hi, I'm Nicole Johnson. Hi, I'm Nicole Johnson. You're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Vaya, ahora quiero ver. Quiero aprovechar el tiempo ahorita. Vamos a ver. Las chicas van a hacer el rol de Nicole. Y a los chicos les va a tocar el rol de David y Steven.
van a ser ambos. A la cuenta de tres, todas las chicas van a empezar con Nicole. Excuse me, are you still in Carson? Y luego los chicos van a contestar como al mismo tiempo. Se va a oír un gran relajo, pero van a ver que va a ser chivo. Ok, ladies, ready. One, two, three. Excuse me, are you still in Carson? No, I am. It's nice to meet you. Okay, very good. No se oyó tanto relajo. Y a veces del internet o a veces que no empezamos al mismo tiempo. Ahora vamos a cambiar. Ahora los chicos van a repetir los roles de Nicole y las chicas David and Steven. So ahorita van a empezar los chicos. One, two, three. Excuse me, are you Steven Carson? No, my name is David Medina. Steven is over there. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi, I am Paul Johnson. Oh, you are in my class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Okay, very, very good. Excellent. Now, numbers. Esto nos va a servir para el next exercise. I know that you already know this. Esto es bien básico, los numbers. No nos vamos a detener mucho ahí. Solo que hay algo bien interesante acá. Es el número, el cero. Al cero se le puede decir zero y también se le puede decir oh. Podemos decir zero. Tiene esas dos formas de decirse, ¿verdad? Puede decirse zero. Zero. Y también puede decir oh. Oh. Ok, y los demás, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, tienes el 10 ahí, ahí está el 10, 10. Ok, eso nos va a servir para el ejercicio que viene. Entonces, ya saben, 0, o pueden decir, oh, y vamos a utilizar estos números del 1 al 10. También es importante, ¿verdad?, saber un poco de lo que es el vocabulario. Esto es bien básico. Internet, it's internet and email vocabulary. Aquí les puse internet and email vocabulary. Esto es bien, cuando estamos dando información personal en el trabajo, etcétera. Esto nos sirve mucho cuando vamos a dar una dirección de correo electrónico, por ejemplo. Si les preguntan cuál es tu email o si usted le preguntan what's your email address. What's your email address. Ajá. Estos caracteres, por ejemplo, la arroba, en inglés se dice at. El guión bajo en inglés se dice underscore. El punto se dice dot. El guión, el normal, ¿verdad? No el bajo, sino que el guión normal se dice hyphen. Hyphen. Este es asterisk. Asterisk. Y también se puede decir star, como estrella, star. Star. You can say asterisk or you can say star. Como estrella, star. As it just as an FYI. Now, forward slash es la
pleca, la pleca normal, la más común. La forward slash. La pleca que es como para atrás, la invertida, se llama backslash. Backslash. Parenthesis. 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 La letra mayúscula, cuando es letra mayúscula, se dice uppercase. Uppercase letter. Para decir letra mayúscula. También se conoce como capital. Capital letter. O puede decir uppercase o puede decir uppercase letter. Más completo. La letra que no es mayúscula, la minúscula se dice lowercase. Lowercase es minúscula. Y quiere decir letra mayúscula, minúscula es lowercase y solo le agrega letter. Este se conoce como hash. O también le dicen hashtag y también se le llama pound, como libra. P-O-U-N-D, pound. También se le conoce como pound. Le pueden decir hash o hashtag. Tenemos los otros que son los corchetes. Eso se dicen brackets. Brackets. Y este signo es equals. Equals. Let's practice pronunciation. Let's repeat. At. At. Underscore. Underscore. Hyphen. Hyphen. Asterisk. Asterisk. Forward slash. Forward slash. Backslash. Backslash. Parenthesis. Parenthesis. Uppercase. Uppercase. Lowercase. Lowercase. Hash. Hash. Bracket. Bracket. Equals. Equals. Awesome. Okay. Let's move to the next exercise. Here you can see it's a conversation. Esta conversación solo tenemos que ir como... leyendo y decidir, ¿verdad? ¿Cuál de estas opciones de la cajita va en qué espacio? Aquí ya tenemos solo de ir ubicando en el espacio correcto. Vamos a tener que leer la respuesta para saber cuál era la pregunta. Estas son las preguntas que tenemos. Podemos repetir, what's your name? What's your name? And how do you spell your last name? And how do you spell your last name? Are you Ashley Nevins? Are you Ashley Nevins? And what's your email address? What's your email address? What's your phone number? What's your phone number? How do you spell your first name? How do you spell your first name? Ok, so vamos a armar la conversación ubicando estas preguntas en el espacio correcto. Les voy a dar tiempo por si quieren escribir, porque también es importante que practiquen escritura. No es porque, ah, ya le tomé screenshot. Es importante también que practiquen cómo se escribe. Les voy a dar tiempito para que hagan eso.
finished? Yes. Yes. Okay. Yes. Show up the answers. Okay. Now, let us check. And let's repeat at the same time. We're going to check and repeat. Hi, are you Ashley Nelvins? Hi, are you Ashley Nelvins? No, I'm not. No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Oh, I'm sorry. What's your name? Your name? Carrie Moore. Carrie Moore. How do you spell your first name? How do you spell your first name? Your first name. K. A. K. R. R. Y. And how do you spell your last name? How do you spell your last name? M. O. M. O. R. D. What's your phone number? What's your phone number? It's 618-555-710-1-0. And what's your email address? And what's your email address? It's kmore19. At cup.org. Pretty nice. So now what you're going to do is to create your own conversation. Van a crear su propia conversación con, ahí le van a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar el nombre, el apellido. El número de teléfono se lo pueden inventar. También pueden inventar una dirección de correo electrónico si no quieren dar la suya propia, ¿verdad? Así es que lo voy a poner en pareja para que hagan su conversación, la practiquen y después la compartan con la clase. Okay? So I'm going to create the section so you can get in pairs and create your own conversation. Okay, si quedan de tres, igual, ¿verdad? Pueden integrar al otro participante. Y me va a quedar uno de tres. Okay, perfect. Let's get in groups. Well, in pairs or in group? Hi, teacher. Estoy. Hello. Miren, no ve que la vez pasada me escribieron y yo casi no veo porque me cuesta ver la pantalla, ver el chat, estar presentando, hablando, entonces, pero de repente veo el celular. Y había escrito otra maestra, Flor está por ahí, ayúdeme. Y yo, Dios mío, ¿qué le pasa? Y vi el chat y me dice, ¿cómo desbloqueo a no sé quién que se le ha bloqueado el usuario y no sé qué? Y yo, Dios mío, no sé cómo se hace eso, perdón. Y es la otra Flor, la de soporte técnico de la academia. Y yo, no, yo no soy, ay, perdón. Oh, qué gran susto. Bueno, pues, pónganse de acuerdo para que hagan la conversación. Yo voy a estar aquí por cualquier cosa que necesitan ayuda o si están practicando también les voy a ayudar. Si la molesto y pasa la captura de la conversación al grupo.
Ahorita voy a compartir la pantalla para ustedes. Uy, se me fueron. Voy a compartir. Es que tengo esta pequeña acá. Si quieren, practicamos. Vamos a ver. Sí. Practicamos en lo que Diego tiene la captura. Hi, are you Nelson? ¿Qué es eso? Nelson Edgardo. Yes, yes I am. But change the sentence. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Okay. Diego. Start. Con Flor. Hi. Hi. Are you Diego Fernando? No, I know. Oh, I'm sorry. What's your name? Nelson Sanchez. How do you spell your first name? N-E-R-S-O-N. And how do you spell your last name? Is A-N-C-H-E-Z. What's your number? What's your phone number? It's 7886-5600. And what's your email address? It's nelson.ramirez.com. Finish. Okay. Che. Diego, ¿estás listo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Flor. Con sí, Flor. Ah, vaya, está bien. Empiezo yo, si quieres, soy el A. Sí. Vaya. Hi. Are you Nelson Ayala? Sí, Ayala, perdón. Ah, no, Sánchez, perdón. No, I know. Oh, sorry. What's your name? Flor Carballo. How do you spell first name? F-L-O-R. And how do you spell your last name? C-A-R-B-A-L-L-O. What's your phone name? Number. It's 7-1-0-0-5-5-2. And what's your email address? It's a floor 1. ¿Cómo se pronuncia el punto org? .org. .org. Very good. Just remember this word. Esta palabra se pronuncia así como se mira. Spell. 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 Ajá. Porque si decimos spill, spill es derramar. Se pronuncia spell. Okay. Continue practicing. Diego, ¿verdad? Inicio con Diego. Dale, dale, dale. Are you asleep? Are you Flor? No, I am not.
Oh, I'm sorry. What's your name? Diego Erazo. How do you spell your first name? D-E-A-G-O. And how do you spell your last name? Sería E R E. Bueno, Z, no sé cómo es. E-O. Z. Z. Mm-hmm. What's your phone number? Sería 7-8-1-9-9-1-6-2. Okay. And what's your email address? Yeah, it is F Erazo 49@gmail.com. Okay. Okay, finish. Excellent. You see, the more you practice is easier. Se fijan que entre más lo van practicando, lo van diciendo más rapidito, más fluido. That's the idea, it's practice. ¿Seguimos? ¿Flor? Sí, creo que les queda chance para uno más. Sí. Flor, comienza. Sigamos. Hi. Are you Diego Fernando? No, I know. Oh, I'm sorry. What's your name? It's Nelson Edgar Sanchez. How do you spell your first name? N-E-L-S-O. In. And how do you spell your last name? Is E M C H E C. What's your phone number? My phone number is 7-6-8-7-4-6-8-7. And what's your email address. Email address. Email address. Mm-hmm. Email it's, address. My email is technician dot n sanchez dot com gmail dot com. Okay, good. Finish. Okay. 1 minute. Fernando, puedes practicar con... Queda un momentito todavía. Con Flor. Fer. Si gusta, no sé. Ahí vean. Inicia. Todavía quedan 40 segundos. Dale. Hi. Oh, pues me... Quiero ver, pero... Ay, no sé qué me salga. Ahí está. Hi. Are you Nelson? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Flor Carballo. How do you spell first name? F-L-O-R. How do you spell last name? C-A-R-B-A-L-L-O. Okay, good. How do you feel now? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cansados, mucha práctica, dicen. It's very good. It's good. Sí, los veo bien felices contando chistes, han estado, ¿verdad? Ay, me quedo con un solo grupo porque esto cuesta que me mueva de una sesión a otro. Pero de repente los voy a ir chistando, me voy a meter así de un solo sin avisar. Ok. No, teacher, practice, practice. Solo practicando, les voy a creerse que son buenos. Ok. Let's move to the next exercise. Ok, so... Ay, ¿qué hice? Creo que estoy compartiendo la que está en modo... ¿Qué no era esta, pues? No, la misma.
Vamos a ver. Esta debería de ser. Ajá. Okay, let's move. The next exercise is on page 18. El siguiente ejercicio lo tienen en la página 18 de su manual. Let's see. Well, the first is to look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. ¿Qué quiere decir? What is mistake? ¿Qué es esto? Mistake. Error. Error, exacto. So, vamos a encontrar el error que hay en cada oración. Lo encerramos en un círculo y escriben la oración correcta. Les voy a dar, a ver, yo creo que 5 minutos es suficiente. Okay. Thank you.
Okay, it's time. One volunteer. A ver, un voluntario. What is the answer in number one? ¿Qué es lo que está malo en la uno y cómo le quedó la oración? Un voluntario. We am. We are. Muy bien. We am. Espérenme. A ver, uno. Dígame. We am is we are. Ajá, we am, lo incorrecto es este am, tiene que ser are. Y nos quedaba we are marketing managers. Managers. Ok, Juan, dígame, ¿quién nos va a dar la respuesta de las dos, Juan? Escoja la víctima. ¿Ven? Vaya, mire, se la puso fácil. ¿Quién dijo yo? Ah, pues escoja, Juan, porque se le escondió. No, no aprovechó. No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, vaya, ok. Cheese, margarita marroquín. Ajá. Y lo malo es Harry. Excelente, esa es la respuesta. Sí. Muy bien. She isn't Margarita Marroquín. Excelente. Ahora a usted le toca, mire, escoger quién nos va a dar la número 3. Nelson. Tengo dos Nelson. Cari Corona. Nelson Amaya. Okay. No sea yo, decía. Bueno. Ok, Nelson Amaya. Natalia and Sarai is the new supervisor. Y debería ser Natalia and Sarai are the new supervisor. Excellent. That is the answer, Nelson. Select the next volunteer. Reina Rodríguez. No. Tranquila, reina, no pasa nada. No sé si está bien. My boss are es lo malo. Jorge Sandoval, yo le dejé como my boss is Jorge Sandoval. Excelente, ya ves, sin miedo. Excelente. That is the answer. My boss is Jorge Sandoval. Jorge Sandoval. Okay. Next, and the last one, Reina. Tire la papa caliente. Ay, señor. Quiero ver quiénes están. Quiero ver. Douglas. Híjole. Igual no sé si está correcta. Bueno, my stage, Aaron. Y lo correcto sería their secretary is Laura Miranda. ¡Excelente! No. No, hombre, no duden de ustedes mismos. Y si se equivoca, niño, de ahí se aprende. That's okay, fine. Congratulations, you did an excellent, excellent job. So we're going to move on to the next exercise. We're going to complete the questions here. El ejercicio aquí es completar las preguntas y luego preguntárselas a un compañero y escribir sus respuestas. Esa es la idea de acá. Aquí ya le está dando el... Acuérdense que cuando vamos a hacer una yes, no question con el verbo to be, empieza con el verbo. Las preguntas empiezan con el verbo to be. ¿Eres o estás? ¿Verdad? En el caso de la primera, eres o estás. Y ahí nosotros le tenemos que poner un complemento. Por ejemplo, aquí ya nos da el are para la pregunta. Voy a usar la pizarrita. Acá está. Nos queda tiempo. Ay, qué rápido se va, pero bueno. Are era lo que teníamos ahí, ¿verdad? Are. Luego, después del verbo to be, ¿qué sigue? Are you?
un sujeto. Your parents, your friends. You can say, are your tus amigos, vamos a poner. Ay, Jesus, friend. Are your friends from El Salvador? Vamos a poner. O from San Salvador, Santa Tecla, más creíble, vea. San Salvador. Are your friends from San Salvador? Dios mío. Salvador. Me cuesta escribir en este teclado. Are you friends from San Salvador? Si yo le hago esta pregunta a uno de ustedes. Are your friends from San Salvador? ¿Cuál podría ser la respuesta en caso que fuera afirmativa? Yes. 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 They are. They are. Mm-hmm. Yes, they are. Y si negativa sería no, they no, aren't. They aren't. So, al 39. They aren't. No, they aren't. Okay, so, are you friends from San Salvador? Yes, they are. Or no, they aren't. Vamos a hacer una con is. Si yo le quisiera preguntar, ¿es tu hermana? ¿Es tu hermana o Laura? Pongámosle nombre, ¿verdad? ¿Y es Laura? ¿Es Laura qué? ¿Una cajera? Ajá. ¿Cómo que es una pregunta? Acuérdense que en oración decimos she is. Is Laura. Is she. Excellent. Is Laura o is she, ¿verdad? Mm-hmm. Cualquiera de las dos opciones. Is Laura a cashier, dijimos, vea. Mm-hmm. Is Laura a cashier? Si fuera afirmativo, diríamos. Yes, she is. Yes, yes she is. Yes, she is. Ajá, yes, she is. ¿Y si fuera negativo? No. No, she isn't. No, she isn't or she's not. Como sea, ¿verdad? Tenemos no, she's not, no, she isn't, no, she's not. Cualquiera de las tres formas para hacer negación is correct. Y de eso se trata el ejercicio, de que escriban sus preguntas y luego se las hagan a un compañero. De eso se trata este ejercicio, que es el último por ahora. Ok, so you still have time. Tienen tiempo para hacer las preguntas y luego las pueden practicar. Hacerle la pregunta a sus compañeros. Vamos a darles 3 minutos. Las que alcancen a hacer en unos 3 minutos, no se preocupen si no terminan el ejercicio. Las que alcancen a hacer.
Okay, you have 1 minute to write your questions in the chat. You can write the questions in the chat. Vamos a escribir las preguntas en el chat y en nuestra clase de lunes las vamos a utilizar. Vamos a hacer esas preguntas. Vamos a sacar un cuestionario de sus preguntas. Okay. Yes. Are you a mechanic? Good. Share your work. Compartan lo que hicieron. Share your work in the chat. Se van a quedar sin recreo, solo 4 veo que han puesto aquí. Hasta que tengo unos 10, por lo menos se van a ir a dormir. Okay, everyone, thank you so much for your participation. It's been a pleasure to be here with you today. I hope you have a nice weekend. Enjoy your weekend, rest a lot, and see you on Monday. Thank you so much. Okay, take care. See you Monday. Thank you. Thank you. Good night. Good night. See you next week. Bye. Bye. La tarea son los ejercicios de la sección 1 de la plataforma. Son 5, ¿verdad? Sí, son pocos, sí. Los videos había que verlos, ¿no? Los videos son los mismos de la clase, ¿verdad? Son, ajá. Sí, entonces no es necesario, a menos que usted sienta que necesita reforzar o que algo no entendió muy bien, los puede volver a ver. Pero sí, los ejercicios, o también se ponen ahí porque a veces puede ser que se unió tarde a la clase, se perdió los primeros 15, 20 minutos, o se le fue el internet los últimos 15 minutos y se los perdió. Entonces para eso están los videos ahí también. Y tenemos el segundo para hacer las actividades. Hasta hoy a medianoche porque tengo que mandar el reporte mañana. Ok. Corroborando, por lo menos, ¿verdad? Hola, sí. Toda la sección 1, porque ya terminamos la sección 1, esos ejercicios deben de estar terminados. Si usted ya va por la 2, entonces no se preocupe. Si se adelantó, se puede adelantar también. El problema sería que vayan atrás. Yo me agregué el día de ayer, prácticamente no había recibido clases. Hasta hoy entré en la plataforma y yo hice hasta donde decía 4. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí, lo puede terminar de completar luego. Sí, igual cualquier cosa, si me preguntan yo, pues ahí ellos ya saben también de su caso. Sí. Bueno, y que me fue el internet, no sé si en la asistencia me oyeron. Fíjese que como van contando los minutos, vamos a esperar de que el tiempo que ustedes se conectan es lo que cuenta. Entonces, trate de que, pues, yo sé que son cosas que salen de nuestras manos, ¿verdad? Y pues, yo creo que le van a tomar de en cuenta desde el día que usted se unió, porque no fue su culpa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si no hay problema, si fueron unos minutitos, solo esperemos sí, que... Sí, entraba y salía, porque... Sí. Bueno, entonces, entiendo. Vamos a hacer todos los ejercicios. Okay. Gracias. Perfect. Okay.
You're free to go. Bye. 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 Take care. Bye. Bye.